número de votos para elegir el cartel anunciador de San Fermín de este año ha sido de 9.782 votos. Con lo cual, se puede considerar, comparando estos datos con los del año pasado, un verdadero éxito de participación. Hemos aumentado más de un 50% el número de votos respecto al año 2008. El que ha quedado en último lugar ha sido el número 5, con un porcentaje de votos del 4,45%, 435 votos. Era el 319, titulado «Vótame, vótame mucho», de Íñigo Begiristain e Ignacio Vergera, que son arquitectos de Pamplona. O sea, el número 7, con 472 votos y un 4,83% de los votos recibidos. Está titulado «Las noches de San Fermín» y el autor es Alberto Redenga, de Berriozar, Navarra. El número 6 ha sido el número 7 en la elección, con 828 votos y un porcentaje del 8,46%. El número 5 ha tenido 939 votos, un 9,6% de los presentados, y era el 434 de los presentados, y se llama «Que viene, que viene». Ignacio de Antonio Arribas, de Talavera de la Reina, en Toledo. En el cuarto lugar ha quedado el cartel número 3, con 1.104 votos y un porcentaje del 11,29%, y es el 169 de los presentados, titulado «Rojo Pasión». El autor es Javier Dronda Barrientos, de Sarreguren, en Navarra. El tercero es el número 4, con 1.258 votos y un porcentaje del 12,86%, y era el titulado «Enciérrame», y el autor es Luis Loya, que viene de Chihuahua, México. En segundo lugar ha quedado el cartel número 6, expuesto a la votación, con 1.571 votos, el 16,06% del porcentaje. Está titulado «Prográmate de fiesta», es el, de la, el famoso de la lavadora, y el autor es Miquel Goñi Leoz, de Pamplona. Y el número 1 ha tenido 3.175 votos y un 32,46% de los votos. Y el autor es Ángel Blanco Egocozábal, de Rentería, en Guipúzcoa.